Muy buenas, chavales. ¿Qué tal estáis? Bienvenido de nuevo a mi canal. Bienvenido de nuevo a otro vídeo de SteamWorld Quest Hangout Gilgamer, Acto 3, Capítulo 12, en las ruinas. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Vale. Ahora mismo parece que vamos bien de nivel, ya lo digo. Vamos haciendo combates bastante asequibles, no estamos ahí teniendo mucho riesgo. Pero si vemos algo complicado, pues looteamos online y os lo avisaré. Esto me huele a chamusquina. ¿Dónde están los comerciantes y la chusma local? Una situación normal, estaremos nadando entre vendedores ambulantes que intentaron vendernos basura o robaron. Solo dime cómo llegar a las aguas termales y el centro turístico. Vaya hombre, la rara bromista. Lo digo en serio, Tontaina, está pasando algo raro aquí. Más raro de lo normal. ¿Dónde está Jin? El viejo tendero. Tan cabreado, ¿eh? Tiene razón, piensa en todo lo que le costó. Puede colarse cerca de la entrada de la ciudad. ¿Para atraer las miradas y las carteras de los clientes? Necesito al menos que algo grave estuviera pasando. ¿Está diciendo que ha ocurrido algo más allá de las artimañas habituales de los vendedores? Oye, pueden que sean un puñado de estafadores y amantes, pero se apoyaban. Seguro que se robaban entre ellos. Pero nunca llegarían al derramamiento de sangre. Como decía Jin, si pillas a un carterista, nos pillas a todos. Eso no es lo importante ahora mismo. ¿Dónde está el Necronomicon? Nunca dijimos que supiéramos exactamente dónde está. Pues muy bien, tío. Anda que me habéis ayudado bastante. Está por aquí, en alguna parte. Deberíamos hablar con vos. Tienes narices siempre metidas en todos los asuntos de este lugar. No inspira mucha confianza, pero si tienes dinero, te darán lo que necesitas. Qué reconfortante. Bueno, tenemos dinero. Tenemos dinero. Pues vamos a dárselo. Todo mi dinero en tu cara. Ah, viajeros ingenuos. Yo, archidruida. Nombre de espíritu de la luna culta, pues, palabrería de druida. Un alquimista no viene mucho de los tuyos por aquí. Y veo que te has rodeado de eminencias. Es el placer volver a verte, Bob. ¿Le diste el buen uso de esa raíz maestra? Hice lo que tenía que hacer para después se marchitó. Y el prima, si ya no lo necesitaba, quizá pueda revenderlo. Claro que tendría que ser por un tercio de lo que costó el original. No, no puedo hacerlo con mi dragón. Entiendo, los dragones pueden llegar a ser bastante irritables. Vos, cierto, a ver. En teoría eres un tío para acudir a estos lares cuando se necesita información. Tío al que acudir, yo me veo más como un patrón de la ciudad. Ya, empezamos. Los druidas hemos convertido en esta ruina la sociedad agrícola próspera, que se beneficia del ciclo lunar semanal. ¿Estás diciendo que aquí el ciclo lunar es diferente? Pero yo prefiero mirar a la luna y verla medio llena que medio vacía, ¿me entendéis? Así es como aquí destilamos una bebida especial que honra la generosidad de la luna y su impacto en la naturaleza. Lo llamamos lunariente, el cual distribuimos profundamente, generosamente, merecidamente entre nuestros vecinos de la lunariente. Hace que todos quieran beber hasta perder el control. Cada vez que se abre un barril lo celebramos cantando y brindando alrededor de nuestro árbol sagrado. Seguimos de un paseo de los vergetes. Totalmente desnudo. Totalmente desnudo, deberíamos quedarnos con el siguiente ciclo. Va a ser legendario. Bueno, Bob, puedes llamarte de Bob. Eso suena... No vamos a caer ninguno de tus trucos baratos. Una vez me desperté junto al río y cuando me agaché a beber vi que tenía cara de caballo. Supongo que quiere decir que tenía la cara larga de vergüenza. No, quiero decir que tenía literalmente una cara de caballo. ¿Eh? Pero bueno, ¿dónde están mis modales? Te asco con vide, con una muestra de nuestro delicir pro... Por tres. No estamos interesados en el lunardiente, ni en tu retorcida actitud jovial. Ya se la ha bebido él. Locura. Aumenta 2 puntos la fuerza y la magia de Galleo. Pero le causa desesperación durante 3 turnos. Por el amor de... Deja de beber para darnos a empezar a buscar un Necronomicon. ¿Y eso qué es? Necesitamos información sobre el Necronomicon, por eso estamos aquí. Ah, está enterrado en algún lugar bajo la ciudad. Pero ni siquiera yo conozco el lugar exacto, debido a alterar considerablemente sus alrededores. Un lugar en el que la gente evite donde crees que la planta es extraña, eso describe básicamente toda la ciudad. Pero quizás la parte norte de la ciudad sea un poco más sombría que el resto. La gente suele evitarla por algún motivo. Y sobre todo la iglesia antigua y sus alrededores. Es el lugar perfecto para deshacerte de todo tipo de cosas. Coño, por la iglesia... O para mantenerlas a salvo hasta que la necesite. La iglesia normalmente está cerrada. Ahora, si me disculpáis, tengo que ocuparme de mis asuntos de archidruida. Vale. La iglesia tiene pinta de que es la iglesia, lógico. Blanco y en botella. Este tío es genial. Tiene un pelo. Yo digo que nos fuimos de vos y empezamos a buscar a un amigo en la parte norte de la ciudad.
Vale. Me ha dado locura, que me da fuerza. Vamos a ver, mazo. Podríamos... Locura gratis. Locura gratis. El mecánico que hace. Genera dos adicionales. Uf. Bueno, esto, tío. Vamos a quitar esto. ¿Qué podría? Ay, qué coraje, tío. No sé qué utilizar. Que el puño nos puede venir bien en algún momento así chungo. ¿Quitamos uno de veneno? Venga, vale. Vamos a quitar uno de veneno. Ahora mismo creo que vamos bien, pero no lo sé. No lo sé. Vamos a ver. A ver, vamos a mirar adelante. ¿Este tiene algo? Quizás convenga empezar la búsqueda por la parte norte de la ciudad. Vale, que sí, tío. Y aquí puede que haya algo. No, no podemos entrar. Venga, hay que entrar por ahí. Pues vamos a dejarnos de rollo. Vamos a mirar. No hay nada. Vale, no hay nada tampoco. Esto se podrá. Esto sí se puede romper, ¿vale? Vale, nada. Seguimos subiendo por la ciudad. ¿Esto qué es? Mira, arte druida. Yo no llamaría arte a unos grafitis en la pared. Esos símbolos son importantes para la druida, quizá merezca la pena recordarlos. Vale, pues recordemos ese símbolo. Como una interrogación al revés. Vale, por aquí hay cositas. Vale, por aquí también hay cositas. Voy para allá que creo que hay algo allí. Vale, aquí esta me puede dar... Crear cartas, provoca a un rival y le reduce la fuerza, cura a un aliado y elimina todos los efectos dañinos. No. Viviente deseo, aumenta el daño ignio. No. Aumenta el daño gélido y eléctrico. Hada protectora, otorga a un rival aliado contra todos los estados. Es complicado, ¿eh? Inflige daño arcano, rival y ceguera. Este puede estar bien. Tenemos ahí ese mazo abandonado. Ese mazo. Ha salido un sevillano cabeza. Voy a crearlo todo. Vamos a crear, vamos a intentar tener todo el mazo completo, ¿por qué no? Podríamos haber mejorado cartas y no hemos caído. Vamos a ver. No sé para dónde estamos yendo, es una locura. Vale, al final sin querer hemos llegado a la zona. Los edificios de por aquí se caen a pedazos. Y tienes razón, así puede que aparezca arquitectura exquisita bajo todo ese desguace. Este edificio restaurado parece interesante. Oye, no os quedaréis atrás, sigamos buscando. Debería de haber sido realmente duro crecer en esta ciudad. Bueno, no solo una ciudad, sino justo aquí. ¿Te refieres a esta chabola? Esta chabola es el antiguo orfanato de la ciudad. No lo escuchéis, sufre un caso severo de... No pasa nada. Lo más gracioso es que probablemente este sitio sea lo más cercano que tenemos a un hogar. Pero los directores no eran muy cariñosos. Nos trataban bien. Nos alquilaban una banda de mercenarios para trabajar en la ciudad del sur. Una y otra vez. ¿Qué? Los ladrones lo suficientemente pequeños como para colarse en negocios de lujo siempre. Al final nos marchamos para siempre y comenzamos a valernos por nuestra propia cuenta. Claro, si al final tienes que robar, pues roba para ti. Bueno, si todo el mundo ha tenido ya bastante, el diario de Patricia. ¡Oh, qué bueno el subtítulo, joder! Aumenta 3 puntos la probabilidad de esquivar de todos los aliados durante este turno. Diario de Patricia, como lo que había antiguamente, tío, en la tele española, en Antena 3, joder, tío. Un puto doblaje. No creo que sea por eso, pero si es así, tío, chapó. A ver, tío, me está rayando, loco. Me estoy dejando entonces atrás algo, tío.
Voy a ver si aquí arriba hubiera algo. Tiene que haber algo, tío. Tiene que haber aquí. Uf. Mira, una exposición de arte. Ya dijo que la iglesia suele estar cerrada. Este símbolo parece ser una especie de puzzle relacionado con la puerta. No, era algo que se me está escapando a mí de las manos, tío. ¡Qué loco! Hay algo que se me está escapando de las manos, tío. Vamos a ver. Ataca más fuerte, sí, totalmente. No hay nada que podamos tirar, tío. Venga, va. Venga, a ver si entre los dos o tres ataques. No lo vamos a matar, porque se le va a quedar poquito. Vale, pero ahora tenemos la ventisca. Ya está hecho. Vamos a tener que esperar un turno más, tío. No me jodas, loco. Bueno, venga, va. Vamos a utilizar el combo para... para así matarlos a los dos. Vale, este muere. Por aquí... vale, joder, qué bueno, tío. Vale, hay un alma... hay un... arma que hemos cogido por ahí. Efectivamente, que es de esta gente. Por el hecho de que es su ciudad. Al ser su ciudad, saldrán cosas suyas. Vamos a seguir a ver si descubrimos más cosas. No sé, tío. No sé. ¿Estamos perdidísimos o qué narices pasa, tío? Vamos a ver. Venga, utilizamos combo. Si todo sale bien, tres turnos más y tenemos todo listo. La cosa es que la hemos liado, porque deberíamos de haber utilizado... bueno, nos ha salido bien. Vale, primero locura. Duda.
Voy a quitar bravuconería, a ver si puedo. Bueno, venga, va. Vamos a ver si nos sale alguno rojo. Bueno, da igual, venga, va. Jolín, venga, tío. Voy a ver si mato al de arriba. Tiene 1000 y pico, ¿eh? ¡Bumba! ¡Oh! ¡Qué brutalidad, compadre! ¿Cómo pega eso? Vamos a ver a cuánto se queda. Y ahora sí, eso, pues nos regeneramos. Se queda 800. No, vuelve a tener 1000. Vale, veneno en nosotros, subimos. Trescientos y pico, le quedan 400 más o menos. Y ahora podemos, a ver cómo estamos de vida. Tiene que morir ahora ya, ¿eh? A ver, veneno, perfecto. Vale, subimos de nivel, nos viene bien. Vale, aquí hay otro cofre. Cazar platino. Vale, otro símbolo. Es como un... como una hacha rara, ¿vale? Vale, una hacha rara ahí. Perfecto. Vale. Aquí hay otro, pero no sé si... Vale, es el de antes. Sí. Vale. Vamos a... Venga, peleamos. Es un hacha, ¿vale? Es un hacha rara. Tenemos que tenerlo ahí en mente. Vale, utilizamos el combo. Vale, nos petrifica a lo tipo medusa. Dos turnos más y ya está listo. Vale, locura. Vamos a arriesgarnos ya, Lolín, se acabó. Venga, vamos para allá. Vale, esta interrogación ya le dimos. Vamos para acá, la iglesia estaba por aquí, creo que era. Vale, este. Le falta otro, tío. Vale. Perfecto, pues nada, nos hemos ahorrado ahí un pequeño caminito. Hostia, qué bueno, tío. Por los caminos que quedaban, supuestamente quedaba uno más. Una lápida más. Entonces he intuido que era esa la que... Como tal.
Deberíamos decir cuál es la mejor manera de llegar hasta el calificado de conocimiento de todo maestro. Quizás no haya falta decirlo, pero lo mejor es que no nos vayamos a ciegas. No quiero señalar a nadie. ¿Ven, Aimin? ¿He oído lo que acaba de decir? No, estaba concentrado en lo suyo. El constante mecánico del tiempo infinito se detuvo una vez más para recuperar el aliento. No estarás en flamenco de tu manual, ¿no? Hola, ¿hay alguien ahí? Humillados por el gran santuario, nuestro héroe decidió detenerse a ponerse intenciones. De pronto, su cerebro empezó a vibrar la intuición. ¡Larga vida a los valientes! ¡Ah! ¿Cómo no lo vi venir? Oye, Oric, no hay posibilidad de que el Engronomicon tenga una larga cola de caballo, ¿verdad? Tiene forma de engranaje redondo, quizá un poco balado. Ajá, entiendo. Y dientes largos y afilados. Venga, tío, vamos al final, loco. ¡Lo pillo! Tampoco tendrá un aliento fétido y más baba que un ogro del bosque, ¿no? Exacto, no tiene nada que hacer eso. Pues mira. Venga, vamos con el boss final. Tengo buenas y malas noticias. Será mejor que vengáis aquí, chicos. Vale, tenemos ya el boss final. Otro dragón. Déjame adivinar, la mala es que no es un Engronomicon. Pues sí. ¿Y la buena? Gracias, chicos, por la oportunidad de machacar otro dragón. Vale, aquí podemos ir agresivo, pero también hay que ir defensores, ¿vale? Quiero un azul, tío. Da igual, venga, va. Vamos a probar el escalofrío. Vale, el escalofrío sí le hace daño a este. Utilizamos combo. Vamos a probar. Vale, solo ha fallado uno. Así que perfecto. Voy a utilizar ese. Vale, estamos bien ahora mismo, ¿eh? Pega dos veces con la prisa, creo. Vale, está ahora. Están dos electrificados. Uf. Vamos a arriesgarnos. Vale, por lo menos veneno le llega. Vale. Ha paralizado a los dos que me daban un poco igual. Hay que quitarle estados. Hay que quitarle estados. Uf. Vale, estamos ahora mismo bien. Hay que curar, ¿eh? Hay que curar ya. Vale. Uf. ¿Qué hago, loco? Me voy a arriesgar.
1500, loco. Y se me muere. Estaba claro. Estaba claro. Se la ha jugado, tío. Se la ha jugado. Que flipas, loco. Me río porque ha sido brutal. Sabía que iba a morir, pero... pero ha sido bestial. La hostia que le ha pegado. 1200, por lo menos. Ah, esto tiene que estar ganado ya. Estoy incapacitado yo, no ellos, vamos. Hostia, qué buena. Vamos a ver. Qué bueno. Ah, es inmune, claro, es inmune. Es inmune a lo mismo que la ataca. Pero al hielo no, porque si es eléctrico, al hielo le tiene que hacer daño. Oh, me la ha quitado. Me la ha quitado, me cago en la leche. ¿Qué ha pasado, tío? Sus muelas. Vale, quitamos todo esto. Primero, envenenamos. Espejo mágico que no nos vale de mucho. Y por lo menos vamos a ir ganando engranajes. Ahora próximas tiradas. Me la he jugado ahí en verdad con el del medio, ¿vale? Sabía que le quitaba bastante vida y que no iba a ser capaz de matarnos a nosotros dos. Vale. Quitamos de nuevo este. Quitamos de nuevo este. Puedo quitar este también. Vale, pues vamos a este. Este y escalofrío. Y puede ya que muera entre el veneno, el golpe y todo. Es inmune, está claro. ¿Muere? Vale, GG. Toma, fiebre del vapor. La emociones todavía no hemos encontrado en Gromicon. Al menos le pagamos a vos por la información inútil que nos ha traído hasta aquí. Yo creo que sabe más de lo que aparenta. Quizás deberíamos hacerle otra visita y ser un poco más persuasivos. Tras derrotar a otro dragón, nuestros héroes decidieron volver a ver al autoproclamado patrón de la ciudad. Se acabó. Ah, pues mira, no, volvemos, sin más. Pensaba que se acababa el capítulo. ¿Sabe algo, eh? ¿Ya habéis vuelto? Bueno, al parecer resulta que nos mandaste directamente a la boca del dragón. Pues no te preocupes, lo hemos derrotado. ¿Habéis matado a mi dragón? Pero si te ve allí para mantenerlo a salvo. Lo necesito para pagarle al maestro de la ceremonia del Coliseo. Ahora sí que habéis metido en un buen lío. Es una persona muy desagradable y tiene todos esos guardias que... sabe algo, claro. ¿Qué demonios está diciendo? ¿Quién es ese tío? ¿Y qué Coliseo? Yo aquí más o menos cuando fuiste y se mudó justo a mi territorio. De la noche a la mañana convirtió la antigua casa de la subasta en un estadio. Dino una vez dónde está en Gromicon. Bueno, eso te tiene corrupto hasta el profesor. Si busquéis a alguien a quien sepa algo sobre artefactos antiguos que corrompen los corazones y la mente de las personas, ese es vuestro tipo. Y ya que vais para allá, podéis decirle que voy a tardar un poco en procurar otro dragón. Estoy seguro de que lo entenderá. Ya lo ponemos firme. Vamos a por el Coliseo. Vale, tiene pinta de que vamos a tener que ir escalando plataformas hasta llegar al final y matar al boss final, ¿vale? Pues nada, capítulo 12 completado. El 67% son mapas bastante amplios, con bastante recorrido, que habría que apuntar dónde has estado y por dónde no has estado, en muchos escondidos. Entonces es difícil tener el 100% en cada uno de los niveles, ¿vale? Nada, muchísimas gracias a todos. Capítulo 12 completo en la ruina. Nos vemos en los próximos vídeos. Siempre lo repito, ya lo sabéis. Y adiós.